todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Hoy, 22 de octubre, la Iglesia nos regala la memoria de San Juan Pablo II, que fue se posesionó un 22 de octubre, elegido un 16 de octubre, el 22 tomó el nombre de Juan Pablo II. Hoy, en esta fiesta de Juan Pablo II, voy a estrenarme este misal romano, que gracias a una amiga llamada Marina, me llegó ayer de España, un misal español muy hermoso, y pues lo recibo y encomiendo a través de estas Eucaristías a doña Celina de Dávila y a doña Fidela Hernández, dos grandes amigas de esa misma familia que ya Dios tiene en el cielo con ellas. Tengan la bondad y se sientan para que escuchen las intenciones de esta Santa Misa, que es la que transmitimos a nuestros hermanos que están conectados diariamente. Bueno, hoy tenemos una acción de gracias a Dios y a la Bienaventurada Virgen María por los 23 años de vida matrimonial de doña Marlene Zuluaga, aquí presente, y su esposo, don Guillermo Giraldo, para los cuales pido un aplauso que están aquí. Dios los bendiga. Y que sigan sirviendo tanto aquí en esta parroquia como en el Lazo, donde Dios los tenga sirviendo como familia. Bendiciones para ellos, para sus hijos también. Acción de gracias de María Gabriela Salgado Ramírez en su cumpleaños también. Acción de gracias por los peregrinos a México. Acción de gracias del Inmaculado Corazón de María e intenciones de Carmen Rosillo. Acción de gracias por los 6 años de vida del niño Martín Rodríguez Ávila. Acción de gracias a Virgen del Carmen, las intenciones de Aquileo Vázquez Rueda. Saludo a don Alex León, a San Miguel Arcángel, familia de Núbila. Salud y protección de la familia Rauber, intenciones de doña Melba Rauber, por la liberación y retorno de Christopher Holder y Daniel David de Río. A la Santísima Virgen María, pidiendo su intercesión ante su Hijo Cristo, por la prosperidad de Liliana Patricia. Lidia Velázquez, por don la familia López Peña, que se encomienda a la Virgen de Guadalupe. La protección de la familia Maestre, Peña Maestre. La salud de Anita Moscarela. La familia Guarín Martínez, gracias a Dios por la salud de don Leonel Guarín. Salud de Maritza Díaz, su hermana Evelia. Sergio Olvera, Julio Chagui, Stephanie Martelo, María Carolina Lisa Polo y su hermana Ángela Patricia Lisa Polo. Por Judith Esther, acción de gracias, la salud de Clariserda, Proyecto Villa Clara. Al corazón de Jesús y de María, las bendiciones de la familia Costa. Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia. Las intenciones de María Claudia, Juliana y Carolina. Salud de Marco José Ahumada Sandoval, las bendiciones de sus hijos, Camilo Ahumada Serge, María Alejandra y Juliana, doña Fabiola, su esposa y madre. Intenciones y proyectos de las familias Morales Serge, la familia Chagui Ahumada, la familia Cuomo, don John, doña Mari. Salud de Clarinés García Rodríguez, bienestar de las familias Cormane, García Rodríguez y del Hierro. Hermano difunto, don Esteban Pinto, Joaquín Cervantes Martínez en sus 18 meses fallecido, Jorge Octavio García Rodríguez, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Inés San Juan de Barraza, Olga Mozo de Cochés, la encomiendan sus hijos, yernos y nuera en su natalicio, Alfonso Acosta Vendez, Ginio Ciudad Acosta, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi Movilla, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Garo Serge,
Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Mendez, Luis Eduardo Díaz padre, Luis Eduardo Díaz hijo. También sé que está enfermita una amiga mía que se llama Ana Victoria Pertús, que Dios te conceda la salud. Le encomendamos a la intercesión de Juan Pablo II hoy. De pie todos. Hoy 22 de octubre, sé que cumpleaños de ordenados el Monseñor Ariel Lascarro y sus compañeros de Cartagena, compañeros míos de estudio. Dios bendiga el sacerdocio de estos muchachos, hace 28 años se ordenaron un 22 de octubre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es bondad y misericordia, pidamos la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo, Papa, guiara toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor de los hombres, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor.
Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están tribunales de justicias en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya. Quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. En Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, se presentaron algunos a contarle a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Pues les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y le dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada, córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Es bueno siempre acercarse a una Sagrada Escritura con aquella mentalidad o desde la dimensión, digamos así, de la encarnación. A mí me gusta mucho ver la persona de Jesús en Nazaret, que Jesús es completamente hombre y es completamente Dios. Lo que Jesús no es, es nada más hombre y nada más Dios. Eso sí no lo es, pero completamente sí. Y Jesús es galileo. Y aquí a Jesús le vienen a meter cizaña contra los galileos. Mira, fíjate, esos galileos amigos tuyos, allá donde eres tú, estaban haciendo un sacrificio en el templo, o un sacrificio donde se estuvieran haciendo, y Pilato los mató. Se ve que eran bien malos, porque imagínate, presentando sacrificio, es como si aquí, y ustedes perdonen que lo digan, pero a la gente le encanta eso, es decir,
Padre, la señora salía de la misa prácticamente con la comunión en la boca cuando la atropelló el carro enfrente. Así se le da un gozo decir que eso pasó. Fue así, Padre. Usted que bajaba la mano de dar la bendición y ya le iban atracando ahí enfrente de la iglesia. Así las personas. Yo recuerdo que estaba una vez unas vacaciones que me di, unos días estaba por fuera y llegaba a mi parroquia, a una de mis parroquias anteriores. ¿Se recuerda los esposos fulanito de tal? Sí. Padre, saliendo de la misa de 9 de la mañana, de ahí, de Villa Country, en todo el frente, ese sí, los atropelló un carro. El señor está todo desbaratado. La señora no se sabe cómo va a quedar. Yo averigüé, fue uno de ellos, me atendió a las puertas, yo fue la señora. Ay, será mi esposo, sí, sí. Y ay, ¿cómo fue la cosa? No, nosotros los domingos en la tarde vamos a ver, no fue después de la misa, no, nosotros somos de la misa de 9 de la mañana, pero en la tarde siempre vamos a Villaconte, de una vuelta como a las 4, y por ahí a las 5:30 que íbamos saliendo, padre, nos ha robado un carro. Ni era de la misa, ni habían salido con la comunión en la boca. Pero a la gente es así, le gusta poner ahí el morbo en lo que es las cosas de Dios. Bueno, así le fueron así a Jesús, eso, acá. Los galileos, tú eres de Galilea, estaban ofreciendo un sacrificio y enseguida ahí mismo los mató Pilatos. Entonces Jesús, no es ningún bobo, él le dice, ay, los 18 que se murieron aquí aplastados por la torre de Siloé, Siloé queda en Jerusalén, y Galilea es bien arriba, los de Jerusalén no gustan de los de Galilea. Esos 18 entonces también eran más pecadores porque los aplastó la torre de eso, ¿no? Dice, tú te conviertas, si usted no sabe el día que le va a pasar, el perecer cualquiera lo puede perecer, conviértase usted porque igualito le puede pasar. Entonces Jesús, digamos así, como que se saca la puya, porque le dice a ellos que también Siloé es una parte interna de Jerusalén y seguramente una torre se cayó y mató 18 personas. Entonces fíjense que los accidentes ocurrían aún estando Jesús ahí al ladito. La propuesta que hace Jesús después simplemente es la propuesta de la conversión. De pronto eso que está pasando aquí, eso que está pasando allá, y usted oye tantas noticias, tantas cosas feas, y uno casi siempre de esas cosas que oye, bueno, uno espera que así sea, pero uno casi siempre piensa que esas cosas le pasan a otra gente, que no le pasan a uno. Y bendito sea Dios, ojalá así siga siendo. Pero hasta que uno escucha, no sé, Cristo, ese es mi sobrino. Ay, esa es la tía no sé quiéncito, o le pega a uno cerquita a la familia. Entonces uno ahí cuando siente que a cualquiera le puede pasar. Por eso Jesús dice, miren, estamos en el tiempo en que el viñador está diciendo, vamos a cortar esa higuera que no da fruto. No, vamos a esperarnos un poquito más, de pronto se convierte, de pronto cambia. Y es lo que sucede con la vida cristiana nuestra. El Señor Jesús nos está diciendo que él ya ha estado echando el abono, está echando el estiércol, está echando la tierrita, está echándole para que la higuera dé fruto, y somos nosotros, pero en cualquier momento o nos cae la torre de Siloé encima o nos mata Poncio Pilato ofreciendo el sacrificio. Así que mejor es que estemos preparaditos y estemos convertiditos para que podamos dar frutos de salvación. Con respecto a San Juan Pablo II, pues, ¿qué puedo decirles yo? Para mí, el día de la posición de Juan Pablo II, como niño, era un niño en ese momento, fue un gran alivio, porque cuando se murió Pablo VI decían que ya el último papa era ese, después pusieron a Juan Pablo I y se muere en 30 días, muere ese señor. Yo estaba como en noveno, décimo de bachillerato por allá. Y yo decía, ya ahora sí se va a acabar el mundo, porque ya se murió ese papa. Yo quería que escogieran rápido un papa para demostrar que el mundo no se iba a acabar en esos días, ¿sí? O sea, yo de niño viví traumatizado con el fin del mundo, de cada rato se acababa, ¿sí? Eso, ¿no? Y también tiene que ver con... Cuando Juan Pablo le dijeron un papa, dije, ay, ya, es un papa. Y miré que era joven, me dio más alegría todavía. Dije, tenemos tiempo todavía para que se acabe el mundo, porque... Este papá está jovencito, jovencito y bonito, porque era un señor muy elegante, ese Juan Pablo II. Entonces, para mí fue un respiro muy grande que habían escogido y lo eligieron un 16 de octubre. Más adelante
a los 16 años de haber sido elegido el Papa Juan Pablo II, me ordené sacerdote ese día. Y a los 16 años de haberse posesionado, o sea, un día como hoy, se ordenaron mis compañeros cartageneros, entre esos Monseñor Ariel Lascarro, en Cartagena de sacerdote, un 22 de octubre. Y ustedes también tuvieron que haberse casado un día de Juan Pablo II, de su posesión, pero no era santo todavía, seguramente, aquí los Giraldo. En todo caso, Juan Pablo II es un hombre que marcó la historia de la Iglesia en dos, porque fue el primer papa no italiano, después de un montón de años. Un montón de años son siglos. Los papas eran italianos porque los escogían los italianos. Los otros obispos y los otros cardenales eran italianos, escogían a los italianos. Y bueno, bendito sea Dios, y así pues estuvo bien. Juan Pablo, después de él, un papa polaco, un papa alemán, un papa argentino. Ya no ha habido más papas italianos. Y no es que los papas italianos sean malos. Juan 23 italiano, Pablo VI italiano, muy queridos y muy todo, pero son cosas que Juan Pablo II, digamos, abanderó. De él, ¿qué puedo decir yo con respecto a mi experiencia aquí en Colombia? Vino un 6 de julio, lo trajo Monseñor Germán Villagavilla y Monseñor Víctor Tamayo. A ellos dos le debemos la venida de Juan Pablo II aquí a Barranquilla. Se los cuento porque yo sé de primera mano. Monseñor Tamayo era amiguísimo de Belisario Betancur y Juan Pablo II no iba a venir a Barranquilla. Y Monseñor Tamayo habló con el presidente Belisario Betancur, que tenía que venir aquí a Barranquilla. ¿Cómo que no sé qué cosa? Y entonces allá unos obispos dijeron en Bogotá, ¿y qué va a hacer Juan Pablo II a Barranquilla? O sea, ¿quién dice qué va a hacer? Así. Y cuando llegó aquí a Barranquilla, Monseñor Villaviria, de lo primero que dijo fue eso, cuando yo, ¿qué vino a hacer Juan Pablo II a Barranquilla? Mira, y estaba esa Plaza de la Paz, habían tumbado eso llenísima. Y a ver, esta gente se sacó la puya también ahí con los señores aquellos. Al siguiente año de Juan Pablo II, he llegado aquí a Colombia, año 1987, el siguiente año, ha sido el año que más vocaciones en toda la historia de Colombia ha habido en los seminarios, entre esas la de este servidor, que entró el año 87 al seminario, aquí está de sacerdote. O sea, al siguiente año los seminarios de Colombia estaban así, llenísimos de vocaciones, y más nunca se ha vuelto a dar ese fenómeno Juan Pablo II. ¿Qué le debo yo a él? Muchas cosas, especialmente para referirse a la Santísima Virgen. De él es que aprendí yo a decir la Bienaventurada Virgen María, porque él es que empezó a decir así, como con esa fuerza, con esa voz que tenía, y siempre que puedo referirme a la Santísima Virgen uso ese término. Uno, porque se lo pido yo a ella, seré llamada bienaventurada, y segundo, porque así le llamaba a él siempre. Santo de la Iglesia Católica, santo que muchos de nosotros pudimos haber visto o por lo menos compartimos el tiempo de vida con él, San Juan Pablo II, que decía que su ministerio era defender la dignidad de la vida humana desde en momentos más frágiles, que es su inicio y su fin natural. Y con la cruz de Cristo enfrente, decía eso. Con la cruz de Cristo agarrada, defendiendo la dignidad de la vida humana en sus extremos, que es donde es más frágil la vida intrauterina y el fin natural de los ancianitos. Esa fue la bandera de ese papa y creo que la dejó bien plantada. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Jesús.
Vamos conmigo. Para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio de tu pueblo, ya que los que ofrecemos a tu gloria en honor de San Juan Pablo II nos sirva para la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Vamos a darle prefacio hoy a la Bienaventurada Virgen María. Yo sé que San Juan Pablo II no se enoja por eso, para nada. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando admirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, a Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Pues los coros de los ángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tus alabanzas. Santo eres en verdad y digno de toda gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por tu amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre de misericordia, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que llevaste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad a la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu Padre Omnipotente por la participación en estos misterios y haz que configuremos a imagen de tu Hijo consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos Pablo y Víctor, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos y crezcan a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando de sus penas y alegrías, de sus angustias y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino hacia tu reino. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo, a tus hijos Esteban Pinto, Joaquín Cervantes Martínez, Jorge Octavio García Rodríguez, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Inés San Juan de Barraza, Olga Mozo de Cochés, Alfonso Acosta, Gini Osío, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Manny Nieto, Doctor Ramón Gómez, su hijo Ramón, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Díaz Padre, Luis Díaz Hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos en tu reino también a nosotros. Ten misericordia de tus hijos. El señor Guillermo y la señora Marlene y la familia Giraldo Zuluaga, de misericordia de los hijos que han engendrado para ti, de misericordia de la prosperidad de los aquí presentes, de sus negocios, de su salud, de las familias que se encomiendan a nuestra oración, de misericordia de los que están pendientes hoy de encomendarse a la Santísima Virgen María en su Inmaculado Corazón. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, permítenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y mártires, San Juan Pablo II, San Juan María Vianney, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a compartir la paz. Está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guardan mi alma para la vida eterna. Amén. Ayúdame a
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oración a la Virgen del Monte Carmelo. Gloriosa Virgen del Carmen, Reina, Madre de Dios, tú que desde las alturas del Monte Carmelo has sido la estrella del mar, guiando a los marineros peregrinos que buscan a tu Hijo Jesucristo en las santas tierras de Israel, tú que has prometido guiarnos definitivamente al cielo, librándonos de las penas del purgatorio. Danos, Señora, la confianza en tu poderosa intercesión, para que nos guíes por las borrascas de esta vida, hasta la luz resplandeciente de la felicidad terrena y de la eterna bienaventuranza. De tu mano, Madre del Carmelo, vamos seguros al viñedo que plantó el Señor a Jesucristo, nuestro santo monte de salvación. Amén. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Esteban Pinto, Joaquín Cervantes, Jorge García, Nicolás Molina, Inés San Juan, Olga Mozo, Alfonso Acosta, Gini Ocio, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodi, Elodia Sandoval, Emilio Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Gómez, Jorge Zagarra, Galo Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta, Luis Díaz, Padre y Díaz, Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Bueno, finalizar la Eucaristía, si están por aquí, no sé si trajeron a Martín Rodríguez Ávila en su cumpleaños, que se aparezca por estos lados. Aquí Leo Vázquez Rueda también tiene una acción de gracias, pero no sé si es por su cumpleaños. Y el matrimonio de Marlene y de Guillermo, si están acá conmigo, entonces vienen para la bendición al finalizar la Eucaristía. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel fuego de la caridad que inflamó a San Juan Pablo II y que le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mañana es el evento final de Catedratón a nivel arquidiocesano. Nosotros seguiremos aquí hasta que termine octubre con esto de los pececitos. Y mañana tendremos acá, Dios mediante, una parrillada de pollo y carne, ojalá hoy se terminen de anotar, durante toda la mañana, también con motivo de la Catedratón 2022, en favor del seminario. Esta tarde la misa de 5, es la misa, vamos a tener aquí la familia del joven que se accidentó en la 93 con 40 y algo allá. Ese muchacho es el sobrino de unos vecinos ahí al lado de la casa mía en Barrio de Silencio, la familia Gutiérrez. Entonces van a hacer la Eucaristía acá. Les digo porque de pronto viene un grupo grande de personas de ellos y ellos están todos
tocados porque no han conseguido a los autores de ese accidente, a los que hicieron eso. Entonces, están un poquito revueltos por eso. Pero yo soy su amigo toda la vida, entonces la misa la van a hacer aquí, hoy la misa a las horas de la tarde, para que sepan eso por si acaso. Os podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un fin de semana muy tranquilo, muy feliz, muy lleno de Dios. Gracias, Padre, igualmente. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe, y por hijo me adoptó. A veces cuando